La verdad que muy bien, muy contento porque los chicos han venido bien preparados, entonces eso nos ha facilitado las cosas para que el profe pueda trabajar de la mejor manera. Nosotros estamos trabajando también muy bien en la parte técnica táctica, así que avanzando, muy feliz con la predisposición que tiene todo el plantel. La verdad que el predio muy bien, de muy buena forma, da gusto entrenar en el complejo, tener todas las comodidades para hacerlo, así que como dije antes, muy feliz y mejorándola día a día las canchas, la gente está trabajando muy bien. Bien, tenemos un plantel muy rico, que hay una, va a haber una buena competencia, una competencia muy sana, en donde se va a complicar, se va a hacer difícil para delinear el 11, porque si siguen todo al mismo nivel vamos a tener que estar muy fino como para no equivocarnos y elegir el mejor 11 para el primer partido contra Cristal. Le dije al plantel, no solamente nosotros tenemos que ser protagonista acá en el Cusco, en la altura, sino si queremos lograr cosas importantes tenemos que ganar de local y sacar puntos de visitante. El equipo se está preparando para eso. Nos tocó una parada muy difícil al inicio del campeonato, pero bueno, viene mejor porque nos va a medir en para lo que estamos. Bueno, los que están en el caso de Felucho y en el caso de Avisape están muy bien. La verdad que, como dije antes, vinieron de la mejor manera. La adaptación se le ha hecho un poco más fácil porque ellos han trabajado muy bien y esperemos ahora los tres que tienen que venir, en el caso de Olivera, en el caso de Ayarza y Fajardo, que también vengan de la misma posición. Olivera terminó de jugar hace poco, pero bueno, esperemos que lleguen y el profe seguramente en un poco tiempo lo pondrá en adaptación. Muy bien, con muchas ganas, con mucho optimismo, sabiendo de que están en un plantel que van a tener que hacer mucha fuerza para poder estar en el plantel, pero lo veo muy bien. El caso de Auca está en un excelente nivel y los chicos vienen progresando de muy buena manera, y que sigan de esta forma y seguramente se ganarán un lugar. Sí, que estén animados, que confíen en este plantel. Como dije antes, hay que tener paciencia porque un equipo no se forma en dos días. Este torneo es largo, pero no tengo ninguna duda de que este plantel le puede dar mucha satisfacción y ojalá que nos acompañen durante todo el año.